Gracias por su excelente sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo de siempre, Miguel Carranza Mena, y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde conversamos ya casi 2 años sobre temas de salud que afectan a la población joven, a la población de la adolescencia, a los niños, a los adultos y a los adultos mayores. El día de hoy vamos a estar hablando exclusivamente un tema que afecta a las mujeres, porque vamos a hablar del parto prematuro, obviamente también a los niños recién nacidos. Para hablar de ello, tenemos como invitada a la licenciada Keila Morales, quien es especialista en salud pública del Centro de Salud Sócrates Flores. Bienvenida, compañera, mucho gusto. Buenos días, mucho gusto, ¿verdad? Un placer de estar aquí en estos momentos. Pues empezamos hablando, ¿verdad?, con lo que es el parto prematuro, que nosotros conocemos como parto prematuro todo aquel parto, ¿verdad?, que se anticipa a sus semanas finales de gestación. Estamos hablando antes de las 37 semanas de embarazo, se puede producir un parto prematuro, ¿verdad?, lo cual puede terminar en una cesárea, o tiene que terminar en una cesárea porque las condiciones del embarazo no son adecuadas para un parto normal. Obviamente, entre menos semanas están la mujer de la semana 37, es decir, por ejemplo, en la 33 o en la 34, es más peligroso el parto prematuro. Claro, porque hay un riesgo, hay menos riesgo de vida para el bebé, ¿verdad? Hay más complicaciones. Con esto no quiero decir de que el bebé no pueda sobrevivir, pero sí se lleva, tiene que completarse un periodo de incubación, ¿verdad?, artificial, ya no dentro del vientre materno, sino fuera de este, ¿verdad?, para poder completar los ciclos de vida o de gestación del bebé, para que este pueda tener una mayor maduración pulmonar y todos sus órganos sean desarrollados de una forma no natural, ¿verdad?, como se da en el embarazo normal, a término, pero no normal, pero sí, obviamente, cuando un niño que es prematuro lo ingresan a la incubadora, claro, tiene luz artificial, tiene protección, es lo que yo he visto. Correcto. Pues tiene protección, porque me imagino que hay fotosíntesis, no sé cómo le llaman ustedes, y ellos se protegen con un cosito negro, como un lazo. Lo que pasa es que al bebé, ya una vez nacido, ¿verdad?, hay que hacer lo que se llama fototerapia. Fototerapia. Que en el embarazo a término, una vez nacido el bebé, se hace con los baños de sol que nosotros le llamamos, que se basa de 15 a 20 minutos de asolear al bebé con el primer sol de la mañana o con el último sol de la tarde, ¿verdad?, para evitar que el bebé, en este caso, como nosotros decimos, se ponga amarillito, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso se hace en la incubación, entonces se hace la fototerapia, ¿verdad?, que esto va a ayudar al bebé para evitar estas complicaciones al recién nacido. Ya. Ahora, ¿qué causas o qué enfermedades motivan el parto prematuro? Me imagino que tiene que ver que, por ejemplo, si la mujer tiene, he escuchado yo y he leído que si la mujer tiene lupus, por ejemplo, una mujer embarazada con lupus puede tener complicaciones en su parto y está mayoritariamente destinada en un gran porcentaje a un parto prematuro para no perder el bebé, si no me estoy equivocando, por ejemplo, el lupus. ¿Qué otras enfermedades también predestinan o motivan un parto prematuro que tenga la mujer embarazada? Se dan mucho los casos de partos prematuros en menores embarazadas, menores de 15 años, ¿verdad?, embarazadas, ya de que no hay una maduración completa de sus órganos reproductivos, entonces tienden a darse complicaciones. Esto tiene que ver mucho también con los antecedentes familiares, cuando hay diabetes gestacionales, hipertensión arterial, que puede ser muy peligrosa para la embarazada, o ya sea por golpes, caídas, entonces tienden a darse los partos prematuros. A veces hay enfermedades, ¿verdad?, que complican a la gestación, ¿verdad? Entonces se tiene que anticipar un parto, por ejemplo, una placenta previa de que el bebé ya no pueda, ¿verdad?, continuar, o porque la mujer está que le está causando muchas molestias a la mujer, por ejemplo, ¿verdad?, sangrados muy constantes. Entonces ahí el ginecólogo tiene que valorar si el bebé está apto para el nacimiento antes de sus semanas finales de gestación. Entonces, de esta manera,
el ginecólogo es quien va a tomar la decisión, ¿verdad? El especialista en todo caso, si a la mujer se le va a practicar una cesárea con anticipación. Yeah. Un accidente puede conllevar a una mujer a tener un parto prematuro, ¿verdad? Parto prematuro empieza a dar dolor bajo vientre, ¿verdad? Contracciones uterinas antes de sus semanas completas de gestación. Por lo general, a las 38 o 40 semanas de gestación, la mujer está presentando contracciones, ¿verdad? Pero las contracciones durante avanza el embarazo, entonces tienden a aumentar la frecuencia de las contracciones. Entonces, es cuando viene a darse el parto, ¿verdad? Directamente. Pero, ¿qué pasa? Cuando estas contracciones aumentan más antes de las 37 semanas de gestación, entonces es lo que nosotros le llamamos amenazas de parto prematuro. Entonces empieza a haber salida de líquidos, sangrados, ¿verdad? Transvaginal, el dolor abdominal en la mujer, entonces empieza a dar el trabajo de parto antes de sus semanas completas de gestación. Eso que lo que usted acaba de mencionar es muy importante para las mujeres que nos están viendo ahorita, quizás tienen una vida familiar ya establecida, están planificando, o están embarazadas, o piensan tener hijos, pues eso que usted acaba de decir es muy interesante. Todas las señales que indican que está ante un posible o aborto o un parto prematuro. Amenaza de aborto, ¿verdad? Amenaza se le llama, de parto prematuro. De parto prematuro. Correcto. Ok. Ahora, usted hablaba también sobre las edades de las muchachas cuando son muy niñas, tienen complicaciones y se predisponen a un parto prematuro. ¿Estamos hablando de qué tipo de edades, por ejemplo? ¿Y qué caso ha visto usted de niñas que han quedado embarazadas, pues, desde muy temprana edad? Pues, en su experiencia. En atención, como experiencia mía, ¿verdad? En atención que se le brinda a las embarazadas en los centros de salud, que es el primer lugar a que ellas acuden, ¿verdad? Sí. Entonces, se han visto casos de niñas a los 13 años, con embarazos a los 13 años, ¿verdad? Entonces, estos embarazos no son adecuados porque física y mentalmente las niñas no están preparadas para un embarazo. El embarazo siempre tiene que ser planificado para evitar las amenazas de parto prematuro, los partos prematuros o cualquier otra complicación que pueda haber dentro del embarazo, siempre tiene que estar planificado, ¿verdad? Mm. Tanto mentalmente como físicamente. Para eso se requiere, ¿verdad? Una introducción, por ejemplo, de administración de ácido fólico, sulfato ferroso, ¿verdad? 3 meses antes de salir embarazada. Sí, ¿verdad? Es muy importante. Para, de esta forma, evitar de que haya una complicación, por lo menos una anemia, que en una embarazada puede tener complicaciones de partos prematuros. Por anemia. Por anemias, entonces puede efectuar un sangrado, que esto puede llevar incluso a las muertes maternas, ¿verdad? Uh-huh. Aquí es donde se dan las muertes maternas. Por eso es muy importante la planificación, amigas que nos están viendo, amigos también, porque esto tiene que involucrar al esposo, a la pareja, ya sea si no son casados, están en unión de hecho, pues también tiene que tener apoyo del compañero, ¿verdad? Planificar es importante para garantizar la estabilidad de la mujer durante los 9 meses y obviamente la vida del bebé, así el futuro es. Bebé. Ahora, algo muy importante también, compañera, por ejemplo, usted decía, hablábamos de los meses, por ejemplo, en su experiencia también, que ha estado atendiendo este tema de salud, ¿a las cuántas semanas usted ha visto que una mujer ha tenido un parto prematuro? Pues? Desde las 36 semanas. Esa es su experiencia. Antes de las 36 semanas, un poco antes de las 36 semanas, entre 36 a 37 semanas. ¿Por qué? Porque ahora, las embarazadas tienen que seguir un plan de dieta, ¿verdad? Mm. Toda embarazada que llega a la unidad tiene que pasar con el nutricionista, porque también la nutrición es importante en el embarazo. Uh-huh. Porque si tiene un embarazo, ¿verdad?, con bajo peso fetal, entonces vamos a tener complicaciones en el bebé, uh-huh, ¿verdad?, y en la mujer también, porque hay una desnutrición o hay una obesidad, entonces esto predispone, como decíamos anteriormente, a las amenazas de parto prematuro por hipertensión arterial, su obesidad. Entonces, ¿qué tiene que ver mucho con esto? La alimentación.
Evitar las bebidas gaseosas, evitar la cafeína, ¿verdad? Tomar abundantes líquidos, porque las enfermedades de transmisión sexual o las enfermedades como la vaginosis, que son enfermedades bacteriales normales en el embarazo, porque se predisponen más, ¿verdad?, durante el embarazo. Entonces, hay que tener sumo cuidado con esto, porque a veces las mujeres, si nosotros no hacemos un examen físico como personal de salud al momento de tomar un Papanicolaou, entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta si la mujer está teniendo secreciones vaginales, color blanca o con olor fetidez o con algún tipo de relación, ¿verdad?, que nos relacione con la vaginosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La vaginosis tiende a provocar una amenaza de parto prematuro o bien antes de las 22 semanas de gestación una amenaza de aborto. Es una señal entonces la vaginosis. Correcto, es una señal y eso tenemos que tratarlo. Eso tenemos que tratarlo, así como las infecciones renales, que no se tratan cuando ya las infecciones de vía urinaria ya son recurrentes en la mujer, entonces ahí tenemos riesgo de preeclampsia que nos va a llevar a una amenaza, a un parto prematuro. Ahora, en esa experiencia que usted ha tenido en atención a niñas o adolescentes embarazadas, ¿cuáles son esos cuidados que usted le aconseja, le recomienda? También para quizás hay una mujer o que tiene una niña o una adolescente que está embarazada, ¿cuáles son esos cuidados que tienen que tener? Son cuidados extra, ¿verdad? Porque con solo la edad ya están con el riesgo. Con ya el riesgo de un parto prematuro. ¿Pero qué cuidados debe tener en casa? Pues los cuidados en un adolescente en casa, primeramente el apoyo familiar, ¿verdad? Eso es muy importante. Tiene que sentirse acompañada. Correcto, ella tiene que sentirse acompañada por apoyada. Su entorno, apoyada por su entorno familiar, ¿verdad? Entonces hay que mencionarle todos estos cuidados, estar en constante vigilancia de esa niña, ¿verdad?, de esa adolescente que está embarazada, porque a veces las adolescentes tienden a cometer el error, ¿verdad?, de que a veces se dan adolescentes que tienen una vida sexual muy activa o personas que son fumadoras, alcohólicas. Entonces, esto se ha dado mucho en adolescentes que por experiencia, o sea, lo he vivido, lo he visto, entonces tienden a no hacer un buen cuidado de su embarazo, ¿verdad? Entonces, tiene que la familia apoyarle y estar todo el tiempo con la consejería, ¿verdad?, de esta paciente, de evitar de que la paciente fume. Hay más riesgo, ¿verdad?, de amenaza de parto, amenazas de aborto, ya que como es una niña, entonces tienden a darse problemas de hipertensión arterial también después de las 20 semanas de gestación. Entonces ahí puede llevar a una complicación o sangrados transvaginales que pueden provocar una complicación en su embarazo. Esto que acaba de decir de la hipertensión, ¿es regla que se dé después de las 20 semanas? ¿O puede variar entre las 20 antes de las 20 o posterior a las 20? Porque la hipertensión es sinónimo de preeclampsia, ¿verdad? Que pueda presentar preeclampsia. ¿A las 20 semanas es los meses estándar en que puede una mujer presentar estos signos de hipertensión? Correcto, después de las 20 semanas de gestación, cuando va a haber una preeclampsia, ¿verdad?, o que puede predisponer a una preeclampsia, entonces la mujer empieza a presentar presión arterial dentro de sus estándares normales, mayor de 120-90, ¿verdad? Entonces ya nosotros lo declaramos como una hipertensión, de 130-90, perdón, como una hipertensión arterial gestacional. Si no presenta hipertensión en ese transcurso de las 20 semanas en adelante, la mujer va encaminada a un parto tranquilo, normal. Correcto, a un parto tranquilo, un parto normal, aunque también tenemos que estar tenemos que tener muy en cuenta lo que es la diabetes gestacional también. Ya, se puede dar en cualquier momento. Se puede dar en el momento. Incluso en el parto. Correcto. ¿No? O sea, la diabetes gestacional tiende a desaparecer durante el parto. Aunque hay momentos de que se extiende hasta después del parto. Parto, ¿verdad? En el posperio. Entonces, esto tiende a tener afectaciones en el bebé como afectaciones en la mujer, ¿verdad? Porque una persona que esté teniendo niveles muy bajos de azúcares en embarazada, entonces nos puede llegar a un shock inclusive, ¿verdad? E ir a parar a unidad de cuidados intensivos.
¿verdad? Si nosotros como profesionales de salud no tenemos el cuidado, ¿verdad?, de estarle realizando sus chequeos a las embarazadas, sus exámenes de laboratorio completos, entonces nunca nos vamos a dar cuenta de que esta embarazada está presentando signos de diabetes gestacional o hipertensión arterial durante el embarazo. Entonces, por eso hay que dejar claro a la mujer embarazada, tanto que tuvo su parto por cesárea o de manera natural, que tiene que estarse chequeando después que haya tenido el bebé. O sea, tiene que estar yendo donde el doctor, así como el control de niño sano del bebé. Correcto. Ahí a también pasar consulta con el ginecólogo. De hecho, la mujer después de su parto, ya sea por cesárea o por vía vaginal, ella corre los mismos riesgos que corre cuando estaba embarazada. Todavía hay riesgo de una preeclampsia, entonces nosotros tenemos que estar muy alerta con lo que es la hipertensión arterial de la paciente, con el sangrado, con el estado normal del útero, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta de cómo tiene que estar el estado del útero, ¿verdad?, después del embarazo, porque se puede provocar un sangrado después de este y puede llevar a una hemorragia posparto, ¿verdad?, durante el periodo de hospitalización. ¿Y qué valoración le hacen ustedes precisamente después del embarazo al útero? ¿Qué exámenes toman, qué muestra para saber que si la mujer pues se encuentra bien? Después del parto, nosotros como enfermería, ¿verdad?, valoramos el estado de conciencia de la mujer, sus signos vitales, valoramos el sangrado, el color de sangrado tiene mucho que ver y la cantidad de sangre. Ya valoramos como una hemorragia posparto cuando la persona tiene más pérdida de más de 500 ml de sangre, entonces ya se valora como un sangrado posparto, ¿verdad? Entonces aquí hay que actuar más rápidamente, ya le llamamos código rojo, entonces ya tiene que conformarse todo el equipo de emergencia para atender a esa mujer. Se tienen que hacer exámenes de hemoglobina para ver cómo están sus niveles de hemoglobina, de hematocrito y cómo se está comportando, ¿verdad? Para de esta manera, si hay que hacer una acción determinada después del parto, como infusiones, transfusiones sanguíneas, perdón, por el sangrado, entonces al especialista es quien va a tomar la decisión de si transfunde a la paciente o no se transfunde por la pérdida de sangre que tuvo. Okay. Vamos a hacer una pausa, licenciada. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este interesante tema, el parto prematuro, los cuidados que debe tener tanto la mujer al momento antes del parto, posterior del parto, así también como el cuidado que debe tener el bebé antes y después. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Juntos podemos prevenir el dengue. En tu casa, evita tener objetos que contengan agua. Limpia y vacía la pila de lavadero y de otros depósitos. Si mantienes aguas en barril o baldes, manténlos tapados. Limpia desagües y canaletas. Usa mosquiteros, repelente cada 3 o 4 horas y reforza bien la limpieza. Permite la fumigación en tu hogar, que realizan los brigadistas del Ministerio de Salud. Si tienes los síntomas, no automedicarte y visita tu centro de salud.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre el parto prematuro, los cuidados que debemos tener o que deben de tener las mujeres que han tenido un parto prematuro, así también como de sus pequeños, sus bebés. Tenemos como invitada la licenciada Keila Morales, quien es especialista en salud pública del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el barrio Monseñor Lescano. Compañera, usted decía que en la primera parte del programa, y eso es muy válido repetirlo, que hay que tener alerta o estar pendiente de la presión arterial, ¿verdad?, durante las 20 semanas de embarazo. Después de las 20 semanas de embarazo, porque esto puede desencadenar en una hipertensión arterial y obviamente una preeclampsia. Entonces, esto lo repetimos para que las mujeres que nos están viendo pueden estar. Usted también decía del hinchazón, de los zumbidos en el oído, que también estos son signos de preeclampsia. Correcto. Hinchazón en el cuerpo. ¿Verdad? Tengo que la mujer tiene que estar muy alerta siempre en su embarazo, es si empieza a sentir zumbido, ¿verdad? Se escucha aquel zumbido en el oído y es constante el zumbido, entonces empieza a presentar visión borrosa, empieza a presentar dolor de cabeza muy intenso, entonces a veces la mujer empieza a hincharse, entonces ya estos son signos de peligro, donde la mujer tiene que buscar inmediatamente asistencia médica, ¿verdad? Porque puede desencadenarnos desde una preeclampsia y la preeclampsia puede llevar a la muerte materna. Ya. Ahora, usted también hablaba de la inyección. Hay una inyección que le ponen a los niños, bueno, a la mujer embarazada, obviamente, para que los niños que son candidatos a un parto prematuro se puedan madurar sus pulmoncitos, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la mujer tuvo un accidente, se golpeó, no le habían puesto su inyección para precisamente madurar el pulmón de los niños, o de repente se le vino una hipertensión, una amenaza de parto prematuro por la hipertensión arterial? No tiene la inyección, la llevan a cesárea. ¿Es válido eso? Porque se puede preocupar la mujer o el familiar de la mujer embarazada. ¿Qué es lo que se procede en este caso? Lo primero que como personal de salud tenemos que hacer es informar al familiar, ¿verdad?, de las complicaciones que en ese momento está corriendo. Siempre antes de una cesárea se tiene que firmar lo que se llama el consentimiento informado, donde la paciente, o sea, tiene que consentir la realización de la cesárea por emergencia, o el familiar de la paciente, si en este caso la paciente está inconsciente o no puede firmar, ¿verdad? Entonces tiene que hacerlo el familiar, pero siempre hay que orientarle, hay que informar al familiar, ¿verdad?, el porqué de la realización de la cesárea y darle a conocer, o sea, de que el bebé, como está saliendo antes, ¿verdad?, de sus semanas gestacionales normales, donde se desarrolle normalmente, entonces el bebé va a pasar un proceso de incubación, donde se le van a dar los cuidados y tienen que ver la maduración pulmonar que el niño tiene que ir adquiriendo mediante el crecimiento, ya no naturalmente, es lógico, claro, ¿verdad?, que ya no naturalmente, pero se va a pasar un proceso en incubación para que el niño pueda desarrollar sus pulmones normales y tener una respiración normal fuera del vientre. En todo caso, si a la madre no se le ha puesto la inyección, posteriormente se le pone al niño. Al ya bebé tienen que hacerle la maduración pulmonar luego del nacimiento. Por regla tiene que estar incubado en el hospital, tiene que guardar cierto tiempo. Sí. Eso es. Eso es una regla. Una regla, o sea, de que el niño, si nace antes, que es un nacimiento pretérmino, ¿verdad?, entonces tiene que pasar un proceso de incubación para que el niño tenga un crecimiento y desarrollo más normal, ¿verdad? Porque normal podemos decirlo cuando lo hace en el vientre materno, ¿verdad?, en su ciclo de vida normal, pero para que pueda tener algo parecido, entonces tiene que pasar un proceso de terapia para que el niño pueda irlo desarrollando. Al momento de la, volvemos un poquito para atrás, al momento de que los médicos deciden que esta persona o la mujer embarazada tiene que ir a cesárea, ¿cuáles son los parámetros que ustedes toman? Usted me decía que se le informa al familiar, se le hace firmar a la compañera que estaba embarazada,
de los peligros que corren pues, en un embarazo por cesárea. Pero ¿qué parámetros toman los médicos para decir tiene que ir ya? Porque puede ser una emergencia que va directamente, quizás llegó la mujer a su control prenatal ahorita a la X hora y en 15 minutos le están diciendo que tiene que ir a cesárea. O sea, hay una, ¿cómo le dijera? Hay un asombro, una preocupación de parte de la mujer embarazada, de parte de los familiares, porque sí. Ella iba a un control prenatal y de repente le dicen va a cesárea, o sea, un susto también. Al momento del control prenatal, cuando nosotros detectamos de que la mujer llegó con una presión arterial muy alta, ¿verdad? Y la mujer nos está manifestando fatiga, ¿verdad? Dolor de cabeza muy intenso, ¿verdad? Como ya lo decía anteriormente, sí. Dolor de cabeza muy intenso y la mujer se está poniendo, por decirlo así, hinchada, como normalmente decimos, ¿verdad? Entonces la mujer empieza a hincharse, entonces ahí es donde nosotros decimos, esto es una preeclampsia grave. Entonces las preeclampsias graves inmediatamente tienen que ser inmediatamente, en el caso de los centros de salud, cuando se le da la atención a la mujer, traslado al segundo nivel de atención, ¿verdad? Que en este caso sería el hospital. Ya. O sea, para que estemos claros, le pregunto esto porque las personas que, o los familiares y la misma mujer embarazada que está constantemente yendo al control prenatal, espera que la valoren y la vuelvan a mandar a su casa, pero de repente le dicen, no, quédate. Inmediatamente vas a un parto de cesárea. Por eso la pregunta, compañero. De hecho, cuando nosotros atendemos a la mujer y miramos estos signos, nosotros no somos quienes decidimos, ¿verdad? Uh-huh. Que van a un parto inmediatamente o que se les va a realizar inmediatamente una cesárea. Como decía, ¿verdad? Esto tiene que ver según los niveles de atención, ¿verdad? Uh-huh. Porque si ella llega a una unidad de salud, de atención primaria, en todo caso el centro de salud, y el médico o enfermero especialista está valorando a esta persona y mira que esta persona tiene un riesgo, uh-huh. Entonces se hace el traslado hacia el hospital. Oh, en yeah. Este caso, el ginecólogo o el especialista que mira a la embarazada es quien decide si la embarazada va inmediatamente, ¿verdad?, a una cesárea o todavía tiene chance o le tiene el tiempo de esperar un poco más o si se va de alta. Entonces ya esos son criterios de que el especialista toma. ¿Hay algún medicamento que se le aplica a la mujer cuando se le dice no, tiene que esperar? Cuando los criterios del doctor pues, o del consejo de doctores le dicen no, esta mujer puede esperar para no ir a cesárea, le mandan medicamentos, obviamente me imagino que le mandan más reposo. De hecho, en el caso de las preeclampsias graves, inminente de que la paciente okay. tiene que ir a cesárea, pero tiene que administrársele antes o normalizar su presión arterial, ¿verdad? Yeah. Por lo general, en unidades de salud usamos la hidralazina, ¿verdad? De que nos ayuda a disminuir la presión arterial, ¿verdad? La hidralazina se administra de intravenosa y lleva un tiempo de aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, si llega una mujer con una preeclampsia, entonces se le va a administrar su hidralazina para bajar la presión arterial y tiene que llevar su sulfato de magnesio dentro del líquido por 8 horas, ¿verdad? Para poder hacer el traslado hacia el hospital y evitar de que la mujer no llegue a convulsionar al momento del traslado del paciente. Ahora, hablemos de otra cosa muy importante. Ya la mujer ya se decidió que va a un parto prematuro, a una cesárea. Gracias a Dios el niño nace bien. ¿Qué cuidado debe tener la mujer y el bebé luego de que ella tuvo una cesárea y que el niño nació por un parto prematuro? Entonces los cuidados una vez que entregan al bebé, ¿verdad? Primordialmente la lactancia materna. Uh-huh. Eso es muy importante. En los bebés, la lactancia materna, ¿verdad? Embarazo a término, embarazos pretérmino, entonces es muy importante, ¿verdad? Lactancia materna. La lactancia materna. No es necesario ni siquiera darle agua a los niños. ¿Verdad? No es ni siquiera necesario. El sistema digestivo de los niños no está desarrollado como para digerir agua, digerir comida. Y la lactancia materna, ya tiene todos los nutrientes necesarios que el niño tiene que consumir, ¿verdad?, durante sus
antes de sus seis meses de vida primordiales. Uh-huh. Después de sus seis meses de vida ya se empieza a complementar con alimentación, ¿verdad? Uh-huh. Pero no alimentación que le vamos a meter al niño arroz, frijoles, esto, lo otro, no. Mojitos, los por famosos mojitos. Por lo general los famosos mojitos, ¿verdad? Y otitos cocidos y verduritas, frutas que el niño pueda consumir. Pero tener siempre el cuidado de si el niño está padeciendo de alguna alergia después de determinado alimento que nosotros estamos administrando. Sí. Ahora, el cuidado de la mujer que tuvo un embarazo por cesárea, obviamente. El cuidado de la mujer de un embarazo por cesárea, pues ella tiene que estar muy consciente de que, como decía anteriormente, corre los mismos riesgos que corría cuando estaba embarazada. Entonces, uno de los cuidados principales en el parto, ya sea por cesárea o parto normal, es la planificación familiar. ¿Verdad? Para que no vuelva a pasar para por lo que mismo. No vuelva, para que evitar sí. De que la mujer tenga un embarazo antes de tiempo, ¿verdad? Porque ha sucedido de que las mujeres ni siquiera han cumplido lo que le llaman por lo general la cuarentena y están embarazadas. Entonces eso es un riesgo. Imagínate, si para una persona que parió normal es un riesgo muy alto, ahora para una mujer que parió por cesárea, ¿verdad? Que y su parto fue por cesárea. 9 meses después de otra cesárea. Entonces, eso es un embarazo de alto riesgo obstétrico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya no es un embarazo que se trate normalmente, estar yendo cada 2 meses a su cita, ¿verdad? Sino de que es algo ya más consecutivas las citas de control prenatal para esa mujer. Tiene que estar muy pendiente de su herida quirúrgica, si la herida empieza a tener salida de pus, ¿verdad? Empieza a tener enrojecimiento o los hilos empiezan a desprenderse, entonces ella tiene que buscar ayuda inmediata. Eso es muy importante. Ahora, la última pregunta, ya rápido, ya tenemos un minuto, compañera, para terminar. Todavía sigue siendo un mito eso de que si la mujer tuvo por cesárea, el siguiente parto nuevamente va a ser por cesárea y el siguiente. O sea, una mujer que tuvo su primer parto por cesárea está condenada a todos sus partos a tenerlo por cesárea, o ya no. O dependiendo, pues. Eso, o sea, son criterios. Uh-huh. O sea, no es mito porque la persona con una cesárea anterior tiene muchos más riesgos, ¿verdad?, de sufrir alguna complicación en su embarazo. Entonces, los sangrados posparto tienden a darse más aún en mujeres con cesáreas anteriores. Yeah. ¿Por qué? Porque la placenta, al momento de formarse, ¿verdad? La placenta, entonces ella empieza a tener como raíces, empieza como a desprender, como cuando un árbol empieza a desprender raíces, ¿verdad? Entonces, como el útero ya tiene una cicatriz, entonces estas raíces tienden a salir, ¿verdad? Y agarrarse de otras paredes, que no debería. Entonces, al momento del parto, si la mujer tuvo un parto natural, ¿verdad? Que por lo general es a los 8 o 10 años después de haber tenido una cesárea anterior, entonces siempre corre el riesgo. ¿Por qué? Porque hay cicatrices anteriores en el útero y esto puede llevar a una complicación de que la placenta, de que pueda haber una, la placenta pueda quedar ahí. Entonces va a haber más complicación al momento del alumbramiento, o sea, cuando tiene que salir la placenta, entonces va a haber más complicación y esto puede conllevar a un sangrado. 8 años después de la cesárea, tienen que tener pendiente la mujer. De 5 a 10 años después de una cesárea anterior. Le agradecemos, compañera Keila Morales, licenciada Keila Morales, especialista en salud pública del Centro de Salud Sócrates Flores, por haber conversado y habernos instruido sobre este tema tan importante, los cuidados que deben tener las mujeres en el parto prematuro, así también como de sus bebés. Gracias, compañera. Muchas gracias por la invitación. Le esperamos en otra ocasión. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Usted sabe que de lunes a viernes estamos desde las 3 de la tarde para conversar sobre temas de salud. Le invito a que continúe en la excelente programación del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.